Amigos, les presento a otro compatriota mío. Una persona que amaba a México igual que yo. Solo espero no terminar como él. Vamos a saludarlo. No, здравствуйте, дорогой. Лев Давидович Бронштейн. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Sí, mis amigos, así es su nombre original ruso. Pero ustedes lo conocen como León Trotsky. Leva, dime por favor, ¿qué pasó aquí? No quiere decir nada. Vamos a su museo a ver si nos dice algo su casa. Amigos, aquí estamos en la casa de León Trotsky. Bueno, su última casa donde él pasó último año de su vida con su esposa y su nieto. Y ustedes pueden ver el muro. No es que no les gustaba ver sus vecinos como algunos. No. El problema aquí es que ya lo han tratado de matar muchas veces. Y para protegerse tenía que cubrir todos los espacios abiertos hacia la calle. Qué triste. Vamos a ver si su casa nos puede contar un poquito más de cómo era esa persona y quién fue. León Trotsky, un verdadero revolucionario y creador del Ejército Rojo, una competencia política mortal de Iósif Stalin. Después de la muerte del padre del comunismo, Vladimir Ilich Lenin, Trotsky fue visto como el heredero del poder. Pero Iósif Stalin supo hacer su jugada política y proclamó a Trotsky como el enemigo del Estado y lo expulsó de la Unión Soviética para siempre. Hola amigos, estoy muy emocionado de estar aquí en la Casa Museo de León Trotsky para repasar la historia de mi propio país. Miren qué lindo está este museo. Así que estoy muy emocionado de realmente venir acá otra vez y verlo con otros ojos. Con los ojos de mexicanos. De qué pasó con León Trotsky y cuál era su impacto en la historia de Rusia y de México. Vamos a ver. Se te cae bien ese carnal, ponte like a su canal. León Trotsky es una persona muy importante en la historia rusa, soviética y hasta cierto punto mexicana. Fue el creador del ejército ruso, el ejército rojo. Una de las principales personas de la revolución rusa, que empezó en 1917, unos años después de la revolución mexicana. Lenin, Stalin y Trotsky son las tres personas muy importantes en la revolución. Pero aquí les voy a contar algo que a lo mejor ustedes no sabían. La historia siempre está escrita por los ganadores. En este conflicto entre Stalin y Trotsky después de la muerte de Lenin, Stalin ganó. Eso quiere decir que él pudo escribir la historia como él lo quiso. Y quiere o no, nosotros somos productos de la educación de mi país. En esta historia, en esta educación que yo y mis compatriotas recibimos, la figura de Trotsky como tal está borrada completamente. Así que aquí cuando vine a México, yo aprendí mucho más de esa personalidad, ese personaje tan importante en la historia, que yo supe a través de la educación rusa, precisamente porque el que ganó en la historia, que es Stalin contra Trotsky, lo borró por completo de la historia. Miren, nuestro Lyova, de joven, ya tenía sus lentes bien chistosos, de origen judío, y quizás por eso también tenía dificultades en la vida política, porque recordamos que en el siglo XX había un fuerte movimiento contra los judíos que culminó realmente en el fascismo de los nazis. Miren, aquí hay otro detalle importante. Esa foto de un discurso de Lenin, importantísimo. Ustedes pueden ver Lenin hablando al público. Y aquí está nuestro camarada Trotsky. Pero es la primera vez, la verdad, que veo esa foto original. Porque la foto que nosotros vemos en los libros es Lenin y aquí todo está editado y borrado. Aquí no hay nadie excepto Lenin. ¿Quién fue? Stalin, que borró a Trotsky de la historia. Unos años después de que falleció Lenin, Stalin tuvo más y más poder
y ese poder lo utilizó para expulsar a Trotsky y proclamar que era enemigo del pueblo y sacarlo del país completamente. ¿Por qué no lo mató solamente? Al matarlo en la Unión Soviética es hacerlo mártir y crear un enemigo fantasma al cual no puedes matar. Y al expulsarlo, podías echar todas las culpas del mundo a este personaje, lo que Stalin hizo con mucho gusto. La primera salida de Trotsky fue a Turquía, donde él estaba unos años, pero después de unos atentados donde casi lo matan, se huye a Europa. Pero Stalin, al saber que Trotsky está en Noruega, les dijo: si ustedes siguen dándole el apoyo a mi enemigo, les vamos a dejar de comprar el pescado. En Noruega, en aquel entonces, dependía mucho de la exportación del pescado a Unión Soviética, y dijo: Trotsky, hasta luego. Trotsky pide apoyo en Estados Unidos, porque antes trabajaba, de hecho, en Nueva York como periodista. Tenía muchos contactos, pide apoyo, ayuda, pero los americanos no quieren meterse con Stalin en aquel entonces, no quieren crear otro enemigo. Pero Trotsky encuentra otros aliados inesperados en querido, el lindo México. Antes, en 1930s, 40s, realmente la casa de Coyoacán era casa de campo. Había un río y nada alrededor. Pero nuestro camarada Trotsky no podía salir mucho porque tenía mucha amenaza, lo estaban cazando por todo el mundo, sabían que estaba aquí. Y a partir de 1939 vivía aquí, pero para una persona sana es muy importante vivir rodeado de la naturaleza. Es lo que realmente le ayudó a pasar esos días largos en trabajo y con naturaleza adentro de los muros, como una canaria enjaulada. Aquí estamos, mis amigos, en una recámara del nieto de León Trotsky. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre este evento de asesinato de la familia imperial, donde sale la leyenda de Anastasia que sobrevivió y todo esto, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto hablamos de este tema. Pero por los azares del destino, quizás por el karma, como dirían unos, León Trotsky tuvo que vivir la muerte de los cuatro hijos suyos. Y esas cuatro muertes eran una consecuencia directa de quién era León Trotsky. Eran los presos políticos, las víctimas políticas, igual que la familia real. Pero bueno, aquí hay una cosa interesante. Yo como ruso entiendo que para las personas a partir de 50, la luz de tus ojos son tus nietos. Y León Trotsky, a pesar de perder todos sus hijos y muchos de sus nietos, sí tenía un nieto que vivía con él y con su esposa aquí en esta casa. Y aquí estamos precisamente en la recámara de su nieto. La recámara que estaba al lado de la recámara principal de León Trotsky y su esposa. Así que por lo menos podemos decirlo que la vida le regaló la paz de pasar un poquito de tiempo con el último ser querido aparte de su esposa, que era su nieto, que de hecho vivió aquí en esa casa por muchos años después, hasta 1972, si no me equivoco. Vamos a ver la recámara del León Trotsky. Como ustedes pueden ver, aunque sean las ventanas grandes, solían ser aún más grandes en aquellos tiempos, pero son mucho más reducidas y blindadas por los atentados que tenía que vivir León Trotsky. La verdad, qué vida tan difícil. Contando días, ¿cuándo va a llegar ese bala? Porque miren, todas las puertas estaban reducidas precisamente por el miedo, por los ataques, para que ellos pudieran esconderse, encerrarse, y miren, todo de metal, pero seguro, según que estaba ahí. Aquí era la oficina de León Trotsky, pero donde él trabajaba con sus secretarios, con sus amigos que venían y
realmente planeaban ciertas estrategias. Estaba lleno de los periódicos porque León Trotsky realmente hablaba 5 idiomas, mis amigos. Hay un episodio muy importante a partir del cual León Trotsky recibió una imagen y una reproducción de un tirano. Era principio de la guerra civil de Rusia. Era jefe del ejército rojo y estaba tratando de ganar la batalla de Kazán. El ejército rojo que estaba peleando contra el ejército blanco representaba el régimen antiguo, apoyando al imperialismo, a la familia imperial, a los romanos y a restablecer el orden anterior. El ejército rojo, un movimiento de comunismo, un movimiento nuevo que quería reconstruir la igualdad para todos, según. Pero en aquel entonces la batalla iba mal y muchos ejército rojo no tenía disciplina y se corrían fácilmente. En ese acto de desesperación, León Trotsky juntó uno de los regímenes de militares y ordenó a matar en frente de ellos a cada 10º soldado de esa compañía. Ese acto de desesperación, de terror, propagó a través del ejército rojo. Se tuvieron tanto miedo de que pasara otra vez, que a partir de ahí la disciplina del ejército rojo se restableció y era una gran importante medida, según León Trotsky, para poder ganar la guerra civil. Como ustedes saben, en la guerra civil no hay ganadores, porque una guerra donde hermanos matan a los hermanos, los papás van contra hijos. Es una tragedia de mi país que nosotros vivimos y los mexicanos también tuvieron que pasar. Y aquí, mis amigos, estamos en la oficina de León Trotsky. Aquí trabajaba él solito, leía mucho, escribía, y siendo un enemigo y una persona que de Stalin, una persona que realmente quería cambiar el mundo. Porque hay una importante diferencia entre Joseph Stalin y León Trotsky. Después de la muerte de Lenin, después de la Revolución Rusa, había dos escuelas de pensamiento, de Stalin y de Trotsky. ¿Y cuál es la diferencia? Stalin decía, vamos a construir el comunismo en Unión Soviética, porque el país está en ruinas, tenemos que ocuparnos de Unión Soviética ahí donde estamos. Y Trotsky, siendo idealista, decía, no, el fuego de la revolución, el fuego del comunismo, tiene que ser propagado en todo el mundo antes de que uno pueda empezar a descansar y reconstruir su alma mater o su hogar. Y esa diferencia realmente marcó sus caminos diferentes. En esa mesa, en esa silla, en 1940, León Trotsky estaba pacíficamente trabajando en sus ideas, cómo propagar sus ideas y construir el comunismo en todo el mundo, la igualdad para todos. Y cuando llegó un enemigo que fingía de ser amigo y lo mató con la sangre fría, con picayelos. Aquí se acabó la vida de un revolucionario nacido en el siglo XIX y que cambió la historia por siempre. Mis amigos, el miedo de Trotsky de asesinado no era por nada, porque tenía varios intentados. Y miren, esas son marcas de las balas, aquí también, de uno de los atentados contra él, que él sobrevivió con su familia, afortunadamente. En 1939, León Trotsky llega aquí. Y primera modificación que hace es cambiar esa entrada. Pueden ver ese portón que era la entrada original, pero manda a hacer el muro y manda a poner la entrada con guardia ahí en el rincón. Vamos a ver. León Trotsky decía que un verdadero comunista no solamente tiene que hablar, sino también saber hacer algo con sus manos, con la tierra. Y por eso tenía esos conejos y gallinas que eran
recursos, las fuentes de su base alimenticia, en mayor parte, le daba mucha calma. A su vez, Lenin decía que каждая кухарка должна научиться управлять государством, lo cual quiere decir que cada cocinera tiene que aprender a manejar el gobierno, porque esto era el principio del gobierno democrático visto por Lenin. Termina nuestro paseo. Atrás de este monumento están las cenizas de León Trotsky. En 1940 fallece después de un asesinato y está sepultado atrás. Su esposa y sus nietos sobreviven el ataque. La esposa vive aquí en esa casa hasta 1960, 20 años más. Después va a Francia, a París 2 años, pero no puede aguantar lo mucho que extrañaba en México y fallece. La traen acá, en sus cenizas, están puestas atrás de este monumento junto con su esposo. Y aquí termina esa historia trágica de las dos personas, de un matrimonio que cambió el rumbo de la historia, tanto rusa como la mexicana. Fue malo, fue bueno, era héroe, era mártir, era asesino. Es difícil decir. Cada uno de ustedes tiene que decidir por sí mismos. Eran tiempos difíciles. Eran decisiones trágicas. Pero una cosa es cierta. Cada uno de ellos, de estos personajes de la historia, tuvo que pagar su precio. Aquí, mis amigos, termina nuestro recorrido. Nos conocimos al personaje importante histórico de León Trotsky. Si quiere que yo haga un otro video sobre la Revolución Rusa en detalle, sobre otro protagonista de la Revolución que es Joseph Stalin, póngame en comentario y con mucho gusto lo voy a hacer. ¡Ah, mira! Ese carnal tiene Instagram. ¿Puedes seguirlo? ¿Tú ya lo sigues? Amigos, me encantó visitar este museo. La verdad está bien padre, tiene buena vibra, tiene mucha historia interesante. ¿Tienen curiosidad de saber sobre otros personajes de la Revolución Rusa, de Stalin, de Lenin, de la familia imperial? Si es así, díganme en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer una serie de esas personalidades, personajes, porque uno puede aprender mucho. Porque cuando, por ejemplo, yo vi la biografía de Joseph Stalin, que era ladrón, que después se juntó a la causa, a la revolución, y me acordé de una biografía muy parecida de Pancho Villa. Quién sabe, la historia es muy particular. Así que, mis amigos, les recomiendo mucho visitar ese museo y díganme si ustedes quieren que yo siga con esta serie de la Revolución Rusa. Los quiero a todos, muchas gracias por estar conmigo hasta el final de este video. Nos vemos el próximo viernes. Pa' acá, Arti en Rusia, con ustedes.